Nací en Bogotá, crecí en Bogotá y prácticamente toda mi vida ha transcurrido en Bogotá. Mi infancia transcurrió como la de todo niño de aquella época, en medio del colegio, por una parte, y la vida de barrio, por la otra. Casi siempre los mejores amigos, los primeros amigos que uno hacía eran los amigos de barrio. Las tareas eran las propias de los barrios: patinar, montar en bicicleta, subirse a las tapias, a veces molestar un poco a los vecinos. Ya un poco más grandes, armábamos, cada uno construía el suyo, carros de balineras, y nos íbamos a unas calles bastante pendientes que quedaban no muy lejos de mi casa, y de ellas pues nos rodábamos en el carro de balineras, pero en todo caso eran tareas con un alto grado de emoción, con un alto grado de adrenalina que nos hacían gozar mucho. Las dinámicas de casa, había ciertas cosas que eran creadas y organizadas por mi papá. Él fue un hombre muy exigente, muy disciplinado, muy estricto, pero al mismo tiempo un gran conversador, una persona que procuraba ser, además de papá, muy amigo de sus hijos, y en el caso nuestro lo logró plenamente, una relación de una influencia muy significativa. Un día amaneció y dije: yo creo que lo mío es el derecho. Pero no llegué a tener plena certeza de que era el derecho, sino cuando, matriculado y metido ya en la Facultad de Derecho de la Javeriana, presenté el primer examen parcial de introducción al derecho. Ese día me convencieron de que eso realmente era lo mío. Convencimiento que no se me ha quitado, por el contrario, reafirmado a lo largo de los años. Tuve la fortuna de haber vivido en una época del mundo absolutamente maravillosa, que era una época de un profundo romanticismo. Era la época romántica del haz el amor y no la guerra. Era la época romántica, además, que tenía, en el caso de los jóvenes, manifestaciones de activismo político. La cafetería de la universidad, las cafeterías de la universidad eran un hervidero político, con discursos de alguien parado encima de la mesa echando un discurso en pro del candidato liberal o del candidato conservador. Terminando el pregrado, yo empecé a pensar que valía la pena hacer un posgrado afuera. Busqué una beca para estudiar en Estados Unidos y, afortunadamente, la cosa funcionó. Me gané una beca de la Fulbright e hice un posgrado en Derecho en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Al regreso se encuentra uno con que los compañeros de universidad todos ya tienen un trabajo, todos tienen algún puesto, todos están ganando plata, y uno pues se levanta el primer día feliz a las 10 de la mañana, el segundo día está uno sentado en la cama a las 6 de la mañana y dice: ¿yo para dónde cojo? ¿Qué voy a hacer? Yo soy un fracasado, esto no va a funcionar nada. Uno pregunta, me ha llamado alguien, me ha buscado alguien, nada de nada. Tuve la oportunidad de trabajar primero en dos oficinas de abogados y me encantó ese trabajo. Me nombraron secretario general del Ministerio de Comunicaciones. Después pasé a ser viceministro, y cuando la gente creía que de ahí en adelante yo iba a seguir dedicado a la política y en la vida pública, yo dije: no, yo voy a lo que a mí me gusta, que es el ejercicio profesional. Y me salí y puse mi oficina, que comenzó a funcionar desde entonces. La cátedra la había comenzado en el año de 1974. Porque no bien llegué, que llegué terminando el año 73, el padre Giraldo, que me había escrito una carta diciendo: si cuando tú regreses, aún soy decano, vas a ser profesor de derecho, cosa que me sonó a mí a música celestial, porque era uno de los sueños más grandes que yo tenía. Y en efecto, el 22 de enero de 1974 dicté mi primera clase de derecho administrativo. Recuerdo que en las primeras clases me pasaba que cuando terminaba yo de dictar el tema que me había propuesto y que había preparado, todavía quedaban como 20 o 25 minutos de clase y yo decía: ¿y yo ahora qué hago? O sea, a medida que van pasando los años, casi que puede uno calcular el tiempo sabiendo que lo que va a decir dura exactamente el plazo de una clase. Yo creo que a uno como ciudadano, como profesor de derecho y como amante del derecho público, si le preguntan cuál es
el ideal, pues uno cierra los ojos y dice, pues el ideal sería tener la oportunidad de participar en el proceso de elaboración de la Constitución, pero como eso normalmente ocurre cada 100 años, pues ¿a quién se le va a ocurrir que vaya yo a tener esa oportunidad? Y como dirían los futbolistas, pues las cosas se nos dieron y vino el proceso de reforma constitucional. El primer día de las sesiones, sentado uno en el sitio en donde está deliberando la Asamblea, y esa primera vez fue en alguno de los recintos del Congreso de la República, yo miré a mi alrededor a todos mis compañeros de constituyente y lo que vi fue el grupo más heterogéneo imaginable, en donde había desde un expresidente de la República hasta el entrenador de la Selección Colombia de fútbol, una poeta, un exguerrillero, en fin, gente que en principio no tenía sino muy pocas cosas en común. Yo estaba con un rector de una universidad de Pereira y con un exguerrillero que venía de ser comandante militar en el Urabá antioqueño. Y cuando comencé a conversar con él, yo me preguntaba, ¿cómo vamos a poder ponernos de acuerdo esta persona y yo si somos pues el agua y el aceite? Es decir, nuestra vida, nuestro mundo, nuestra visión, nuestra cosmovisión, como dirían los filósofos, francamente es distintísima. Pero empezamos a cambiar ideas, empezamos a trabajar, empezamos a contar nuestros sueños, y el día en que él llevó de visita a la Asamblea a sus dos hijas chiquitas y hablamos de ellas y de los míos, que también eran chiquitos, y de que en realidad lo que nosotros teníamos básicamente era el sueño de un país mejor para nuestros hijos, a partir de ahí comenzaron a surgir los puntos de entendimiento. Y lo propio ocurrió a lo largo y ancho de la Asamblea Constituyente. Tuvo el otro mérito enorme de que era una constituyente en donde estaba representada la República de Colombia toda. Nadie se quedó por fuera. Un día me llamó el presidente y me propuso ser ministro de Defensa en un momento muy complicado de la vida del país, de una situación interna bastante enrarecida en donde había lucha contra el narcotráfico, que estábamos en plena batalla contra el cartel de Cali, había por supuesto la lucha contra la guerrilla, contra la delincuencia común, etcétera, etcétera. Luego, en un momento en que estaban muy complicadas las relaciones con los Estados Unidos, me dijo, ¿usted me aceptaría ser embajador en los Estados Unidos? Y me pareció también un reto interesante, una oportunidad muy bonita. El mundo en el que vivimos nosotros es un mundo privilegiado. El mundo de las universidades, el mundo de la vida profesional y el mundo de las grandes ciudades y el mundo de la capital de la República. Y es un mundo privilegiado porque a nosotros no nos ha tocado vivir los dolores de la guerra. Porque tristemente la forma como está organizado, por ejemplo, el servicio militar, ha hecho que la gente que a uno lo rodea no haya tenido nada que ver ni con el servicio militar ni por lo mismo con la guerra. Entonces, hoy un estudiante universitario se sienta al lado de otros estudiantes universitarios y que me digan a mí cuántos de esos han estado en el ejército o en la marina o en la policía. Ni uno. Entonces, cuando le hablan de la paz, para él el tema de la paz o de la guerra es con frecuencia un tema teórico, un tema de discusiones académicas, pero no un tema de realidad, de vivencia. Yo creo que eso hace que tenga visiones distorsionadas. Yo por eso invito a la gente en que piense en la paz desde el punto de vista de su propio ser. Es una reconstrucción de los espíritus y del buen sentido de colombianidad que debe prevalecer entre nosotros.